Hello hello. Hello. Welcome. Welcome back. How are you today? Fine. Fine. Hey, okay. Ana Menjivar, Criseida, Oscar Aparicio, Grisel Valdez, welcome a new student, right Grisel? Welcome. Thank you. Okay, my name is Javier Gomez. I'm going to be your teacher in this Pre-intermediate one, right? Pre-intermediate one. Okay, so it's a pleasure for me. Ooh. I see new students, nice. Congratulations. And I see some students like Chris and Oscar, right? That you you were before in this group. Okay. Good evening teacher. Good evening. Hello. Goodbye. Good night. Good evening, good evening, yes. Okay, listen. Uh, I will give some general instructions in, in Spanish, right? Okay. Uh, uh, to tell you about the group, right? Uh, this is the pre-intermediate uh, module uh, one, right? Estamos en el grupo pre-intermedio módulo uno, right? This is the last course of the year. Estamos en el último curso del año, finalizando este 2020, right? That was very difficult, right? Lleno de sorpresas, pero aquí estamos. Eh? Good. Uh, and uh, yo estoy en el grupo de WhatsApp también, así que ahí vamos a estar en contacto, right? I will help you in every academic topic, right? Yo estoy aquí para ayudarles en todo lo que se refiere al asunto del inglés, en lo académico, right? Y okay, thanks. You're welcome, Marcel. Y tenemos un grupo de compañeros también que nos van a estar apoyando en el área técnica, ¿sí? Posteriormente les voy a enviar el, el, el contacto para que ustedes tienen algún problema técnico de conexión, de que no les abre la plataforma o algo, pues eh, los compañeros están ahí a la orden para ayudarles a ustedes también, ¿verdad? Pero en lo académico, eh, yo estoy en grupo de WhatsApp. En estas clases, por supuesto, aquí estoy para ayudarles, porque ese es, esa es la idea, ¿verdad? Que yo les ayude a ustedes a completar la plataforma. ¿Ok? There are five sections. Tenemos cinco secciones que completar. Y eh, comenzamos las clases este día, miércoles 27, perdón. 25, 25. perdón, 25, I'm sorry. Miércoles 25 de, de noviembre. Y finalizaríamos el jueves 17 de diciembre. Les envío un mensaje ahora dándoles la fecha, ¿verdad? Y las anotan, por favor, ahí en el calendario. English class, English class. Ok, eh, este día tenemos clase y seguimos mañana, jueves, y terminamos el viernes. Usualmente las clases eran de lunes a jueves, pero hoy hemos comenzado miércoles, hay una situación especial, así es que eh, vamos a tener clases hasta el viernes. La otra semana sí tenemos clases toda la semana, ¿right? Comenzando con el lunes 30 de noviembre, lunes 30. Y finalizando con el viernes 4 de diciembre. Entonces tendríamos clase el lunes 30, martes 1 de diciembre, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4. Luego, eh, la tercera semana empezaríamos lunes 7 de diciembre. Y ahí sí, sería de lunes a jueves, de lunes a jueves. Lunes 7, martes 8, miércoles 9 y jueves 10. Y la última semana sería el lunes 14 de diciembre martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de diciembre. Ahí terminamos el curso, ¿ok? Um, pues como les decía, son cinco secciones. Ustedes deben completar las cinco secciones y lograr al menos el 80%, ¿ok? De la plataforma. Media vez ustedes han logrado eso, ya tienen derecho para graduarse, para pasar al siguiente nivel. pre intermedio 2, para pasar al pre-intermedio 2, ¿ok? Y, eh, bueno, ya saben cuál procedimiento. Se imprime el certificado, ¿verdad? Y ustedes van viendo su, um, sus resultados en, en las estadísticas. Cada quien tiene sus estadísticas. Y ustedes van completando sección por sección. Ustedes pueden navegar en las cinco secciones, como ustedes quieran. Pueden avanzar, ¿verdad? Como ustedes quieran. No hay problema. Pero por cuestiones de orden, pues las clases les vamos a ir dando sección 1, sección 2, sección 3. Repito, eso no indica que ustedes estén de curioso y digan, bueno, quiero ver la sección 3, quiero ver qué hay ahí, ¿verdad? Y se ven un ejercicio y digan, hey teacher, ¿y esto cómo es? No problem. Ahí estoy yo en el grupo de WhatsApp. Pueden escribirme, estoy a sus órdenes y yo les explico de cualquier sección. Solo que no se les olvide ponerme siempre, ¿verdad? 1.5. 3.4, 5.2, la sección y su nombre, porque a veces, eh, bueno, en mi teléfono no, no aparecen sus bellos nombres ahí, así es que me ponen, eh, por ejemplo, eh, Alexander Barrera, right? Teacher, la sección 2.5, no la entiendo, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Ok, o, o Yolanda Vázquez, mire, teacher, esta sección no la entiendo nada, así que explíqueme. ¿Verdad? Así vamos a hacer. Así que ahí estoy a sus órdenes, siempre, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp y eh, aquí en las clases. Esa es la idea. Um, a mitad del curso vamos a tener un examen que se llama Midterm Exam y al final, a la, a la clase 8 sería, en la clase número 8. Y en la clase número 16 tendríamos el examen final, que sería el, el jueves 17 de diciembre ese sería el, el, la última actividad. Ese día, a medianoche, la hora del susto, ¿verdad? Eh, a medianoche se va a cerrar la plataforma, ¿verdad? Así es que tenemos para esa fecha para completar las cinco secciones, ¿sí? Y deben completar mínimo el 80%. Obviamente ustedes no van a lograr el 80%, ustedes van a lograr el 100%, ¿ok? 100%. ¿no? Y pues yo me voy a encargar de ayudarles a que lleguen al 100%, ¿ok? ¿Les parece? Aquí voy a estar de ayuda. teacher. ¿Ya, ¿Sí? Sana? ¿Sí, eh, una consulta. Yo no puedo ver el video porque se me perdí la señal. Uh -huh. Sí, oí todas las indicaciones de la, de, la, de la conferencia del miércoles, como que fue martes. No, ah. el lunes. Sí. Eh, cuando dice completar, es hacer todos los ejercicios y correcto. todo de todas las sesiones, navegar por todas las sesiones y hacer los exámenes. Eso es correcto. O sea, usted tiene que ver todos los videos. Los vamos a ver en clases, ¿verdad? Pero... Eh, es como un review. Excel. Sí, yes, you're right. Como un repaso. Ustedes ya, ya tienen que haber visto el video antes de la clase, ¿sí? Y resuelto los ejercicios antes de la clase, ¿verdad? Y luego llegamos solo a rematar, ¿verdad? Pero okay. si por ver o B motivo usted no lo, ha, no lo ha podido hacer, pues ahí en la clase usted aprovecha y lo. ¿Verdad? Como ahora que vamos a ver un video ahí lo vamos a trabajar juntos. Pero, eh, pero oh, yo no lo he hecho porque anoche entré y hoy no he tenido chance en el día. Entré y me decía que no estaba, no estaba asignado el curso todavía. Bueno, pero vaya. Hasta hoy por la tarde. Eso es para usted, Ana, y para todos. Si usted eh, todavía no tiene acceso a la plataforma, ¿Verdad? Entonces, eh, le vamos a mandar un mensaje al equipo técnico y ellos le van a ayudar. Eh, y puede comenzar a trabajar de, desde mañana, no hay problema. ¿Verdad? Pero entiendo que sí, ya logró accesar. Sí. Sí, sí, okay, muy Ya bien. hoy sí, hoy en la tarde. No, no hay problema. Entonces, y ya, y ya, y ya entré en medio, pero solo vi lo, el, lo, ahí, casi ¿verdad? los encabezados. Sí. Hoy lo vamos a ver todo el video, no se preocupe. y usted tiene que ir haciendo unos laboratorios, se llaman Knowledge Check, que es como chequear el conocimiento que usted tiene, ¿verdad? Entonces, tiene que ir haciendo el laboratorio y ir contestando las preguntas. Yo les voy a ir ayudando, por supuesto, cómo hacerlo, ¿verdad? No les voy a dar la respuesta porque no es correcto y me regaño si les doy la respuesta. Y y se permite, digamos, eh, porque yo he entrado a algunas también plataformas de inglés, se sí. permite, digamos, que uno pase hasta dos, tres veces por, por el mismo contenido y sí. le guarda la nota o se la cambia conforme uno mejora. No, 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 lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? usted intentó con... Eh, I Ayar I is, Ais <laughs> Azturin, y ninguna le salió buena, y cuando puso Ayar Asturen a, a esa sí le salió buena. Le permite hacer todos los intentos que usted quiera, ¿verdad? No, sí, sí. No. Ya por el, por el intento 100, pues ya márqueme, yo le voy. A... <laughs> no, broma, yo sé que la mayoría de veces vamos a hacerlo al primer intento, ¿verdad? Y ahí estoy yo en el WhatsApp. Escríbame al WhatsApp, Ana, y si usted no, no entiende, pues... Ahí estamos en la orden. A veces son cuestiones de, nos falta un punto, o tal vez una coma, o, o aquel iba con mayúscula, o tal vez sabe qué pasa. A veces eh, en, la, en los tableros o en los celulares, en lugar de poner apóstrofe, usted le pone tilde, ¿sí? Ahí sale el error. Y usted dice, ¿y por qué me sale esta manos si está bien? Y, y es probable que eso sea. ¿verdad? Entonces yo vamos, esos pequeños detalles los vamos viendo juntos, ¿Verdad? O, o individualmente, usted me escribe al grupo y ahí voy a estar siempre, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, you're welcome. Eh, luego, como le repito, la fecha límite es 17 de diciembre a la medianoche. Ahí terminamos, ¿verdad? Sí, Marvin. Eh, solamente como un dato, sí, eh, en el grupo de WhatsApp que teníamos antes, sí. en la opción de, del grupo aparecía el link de, de Zoom. Y en este grupo que nos han agregado no aparece. Bueno, a mí por lo menos me cuesta bastante estarlo buscando porque lo tengo en el correo. No sé si sí. tal vez lo podrían apuntar vale. ahí como en la. Vale, voy a, Marvin, le voy a explicar lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque recuérdese que, que yo también tengo problemas con el aspecto técnico, pero ya tenemos alguna experiencia y entiendo yo lo siguiente. Siempre por, eh, por experiencia le digo mejor déle link al, al correo que le enviaron, ¿sí? Sí. A veces eh, los compañeros envían el link al grupo de WhatsApp, pero no siempre, porque la idea es que ustedes de su correo accedan, ¿verdad? Y inclusive ha habido algunas ocasiones que los compañeros, por ayudarnos entre nosotros, también ellos envían el link al grupo de WhatsApp. Está bien, está bien eso, ¿verdad? Eh, pero normalmente la idea es que desde su correo, ¿verdad? Ustedes le den el link y ahí siempre están ingresando. Sí, pero, solamente pero, ¿sí? que en el grupo estaban, en el anterior estaba como información del grupo, ahí lo habían puesto y hoy no aparece ninguna opción. Pero igual, si no sí, sí, por el sí, correo siempre que... lo voy a, lo voy a buscar. Perdón, Marvin, disculpe que me falla un poquito la memoria, pero es un mensaje que envió un compañero del área técnica, ¿verdad, Marvin? No, no. Está como no. descripción del grupo, como ah, un estado, por decirlo así. Así es okay. como lo habían colocado. Sí, sí. Mire, que hasta eso me, me falta a mí en los grupos de WhatsApp. Es de ir ah, al estado y ahí aparecía el link. Bueno. Ajá, como la información de, del grupo, sí. por decir, así aparecía como información. Mire, voy, y a, ahí estaba. voy a preguntar a, a los compañeros a ver qué me dicen, ¿verdad? Pero igual, como le repito, Marvin, vámonos ahí al correo, ¿verdad? Pero hay okay. que tener eso como una opción, una opción según. Mire, que ni yo sabía eso del bien antes. Sí, lo que pasa es lo siguiente: que como la mayoría de veces, o mejor dicho, en su totalidad, ¿Sí? me toca meterme desde el, desde el teléfono. Ah, ok. Entonces, eh, me toca estar buscando el correo, pero sí. Es más fácil el WhatsApp, ¿verdad? Ahí le da link y todo. ¿sí? Ajá, cabal, yo solo me bien. da el link y ya le pongo a mi usuario y ya, voy a ya normal. Voy a preguntarle al compañero. Pero lo que, lo que lo que dijeron en la conferencia es que lo van a mandar en las dos al WhatsApp y al correo. Ah, coger. muy bien, Ana, gracias, que nos está aclarando. Marvin, ya escuchó Ana, ¿verdad? Entonces en los dos tiene que estar. Ok, gracias, decir, Ana también. Directamente, Marvin, le voy a preguntar al compañero, ¿verdad? Si no lo envía al WhatsApp, de un solo, ¿sí? Para sí que o así por lo menos como... que lo dejara así como, como información de grupo para que quede ahí, para y que no caer quede... como mensaje en cada momento. Sí, sí, que quede ahí, como usted dice, en el estado y que ustedes solo se vayan al WhatsApp, le den link o en el correo, en ambas situaciones. Bye. Nuevo para mí, ya me queda aquí, ya me lo echo la bolsa, ¿verdad? Ok, gracias, okay. Ana, y gracias, Marvin. Eh, ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar la clase? Aspectos técnicos, ¿verdad? Porque comenzamos y a veces. Sí, eh, también recuérdense que en, el, en la plataforma pueden ir viendo su progreso, ¿verdad? Cómo van avanzando y ahí les va diciendo a veces no les tira de un solo, sino que pasa un día, o dos días y ya le sube la barrita y usted dice, ¡hey! Pero si ya lo hice y no está, que a veces se tarda un poquito en, en, en pasar los datos, ¿verdad? Y también antes que se me olvide eh, esta conferencia eh, se sube al día siguiente a YouTube, ¿sí? Y ustedes pueden tener acceso. Los profesores lo grabamos, lo mandamos a YouTube. Y los compañeros los suben a un sitio donde ustedes acceden, pues, ¿verdad? Ya eso le dan link. Y a eso de las 9, 10 de la mañana, pues ya ustedes pueden estar viendo esta conferencia de nuevo. Y aparece todo el historial. Todo de... lo que. Sí, aparecen todas las conferencias. Las 16 conferencias, 16 conferencias le van a ir apareciendo, Ana. ¿Verdad? Obviamente esta no está todavía porque ahorita la estamos grabando, ¿verdad? Y todo esto va a salir mañana. A primera, ahí va a aparecer, ¿verdad? Y usted puede repasar los puntos. Además, eh, yo les voy a poner presentaciones de PowerPoint. Y si usted me dicen, teacher, nos hace el favor de subir esa presentación porque hay unos puntos ahí que, que me interesan, yo se la subo. ¿verdad? Pero hay otras presentaciones que son sencillas, pues no, no las necesitan, ¿verdad? Y hoy también les subí un material que vamos a usar en esta clase. Espero que todos lo, lo tengan a la mano, ¿verdad? Porque lo vamos, vamos a hacer trabajo de grupo al final de la clase y vamos a trabajar con ese material, ¿ok? Good. Eh, Good. Creo, creo que eso es todo. ¿No hay alguna pregunta extra? Teacher. Yes, they, tell me. Welcome. Hello, gusto, welcome. teacher. Welcome, teacher. Sir. Yes, sir. Yeah. <laughs> yes, teacher. No pude descargar el material. Ah, no hay problema. Bueno, Oye, pero, pero mire, cosas. vamos a hacer una cosa. Yo entiendo que por lo menos la mayoría lo, lo, lo descargó, ¿verdad? Eh, sí, bueno, en mi caso ¿Gricel? yo estuve trabajando, trabajo toda la tarde de, de mm. una a ocho de la de la noche. Entonces, Grisel, y usted puede no tener, pude. puede tener el celular y el, la computadora a la par ahí. No. No, no puede. Ah, bueno. Entonces. Igual yo solo. Solo teléfono uso. Solo piche. el teléfono, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí. bueno, antes de hacer esto, vamos a hacer una cosa, mire, si no no funciona, eh, mejor lo pasamos para mañana. Eh, quiero hacer una pequeña encuesta, sí, rapidito, ¿verdad? Este, okay. ¿Quiénes sí lo descargaron? Eso es lo que voy a preguntar, solo me dice sí o no, sí o no, ¿verdad? Eh, Ana dijo que no, ¿verdad? ¿Marvin? No, yo se, yo se lo ah, descargué, yo lo descargué. Eh, no lo ah, vale. Ana Síbert. Entonces, Marvin, lo puedo tener eh, de la no, computadora ahorita, Teacher. Eh, pero sí lo podría ver, ¿verdad? Este Grisel sí. dice no, José no. Ricardo, ¿usted lo tiene, Ricardo? Sí, Teacher. Sí, vaya. Gris, eh, Griseida, ¿usted lo tiene? Sí, Teacher. Sí, sí. Yolanda? Sí, yes, Teacher. Sí. Vaya, Carlos ya me escribió que no. Alexander, ¿lo tiene usted, Alexander? Sorry, teacher. ¿Tiene, ¿Bajó usted el material que mandé en WhatsApp? No, teacher. No, 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 no. Carla, Carla Ortiz. Sí, teacher. Sí, vaya, tenemos un 60% ahorita. Oscar. Sí, teacher. Sí, ok. Silvia ya me dice que no. Brenda. No, teacher. No, no, teacher. no vaya. No. Michelle Muñoz, bienvenida, Michelle. Hola, sí, yo sí le Sí, vaya. Carlos Villanueva, bienvenido, welcome, Carlos. ¿Tiene usted el material que envió al grupo de WhatsApp, Carlos? Eh, no, teacher. No, 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 vaya. Creo que es suficiente. Sí, definitivamente eh, hay un 55%, dijéramos, por ciento, que sí lo tiene, pero entonces eh, vamos a hacer una cosa, porque lo mandé algo tarde, soy honesto. Eh, lo bajamos ahora o mañana y, y lo practicamos mañana, ¿les parece? Y pues mañana trabajar, trabajaríamos, en grupo, ¿les parece? Para no, sí, sí, sí. para que nadie tenga conveniente. Pueden imprimirlo o si no pues lo tienen ahí pegadito, verdad? Para estarlo chequeando, ¿sí? Okay, now eh, let's begin with the class. Hoy sí, vamos a la clase. Eh, before to start, I always like to make um, an introduction. Última, yes, un, a, ulti, ul, ¿Última pregunta? Yes, please. Las que Entonces, quieran, ¿no? Si sí, un día tiene dificultad uno de conectarse a esta hora eh, y ve el video al día siguiente, le cuenta en la asistencia o no es posible. Vaya, eh, es que lo evaluado aquí, Ana, es lo siguiente: le voy a ser honesto, ¿verdad? Pero por favorcito, después de esto no me, no me va a fallar a las clases porque yo los quiero tener todos los días, ¿verdad? Eh, lo que se evalúa es el trabajo en la plataforma. Y sus comentarios en los videos. Abajo hay una, una sección donde usted va comentando los videos, ¿sí? Y uh -huh. eso es lo he evaluado. Eh, yo no puedo evaluarles porque este, la asistencia a clase no, no le puedo dar ponderación, ¿sí me entiende? Pero por favorcito no me fallen a clase. No, no, <laughs> no, sí. no. Por sí, supuesto, sí, vale. pero a veces hay emergencias. No, yo lo sé. No, no tenga pena por eso. Si hay alguna emergencia o el internet le falla y todo eso tranquilos verdad okay. no, no hay problema inclusive a veces he visto que algunos se salen del grupo y luego vuelven a entrar es porque falla el internet a veces ah, inclusive a mí me ha fallado yo he tenido que, que cortar la conferencia y luego volver a meterme y todo lo todo ahí esperándome okay. Thank todo you. que pasa así que tranquila Ana, no se preocupen ok good any other question? alguna otra pregunta ok ahora vamos a to the introduction I will make the, the example right, and uh, later you're going to go one by one making the introduction. Uh, good evening. My name is Javier Gomez. I live in Mexicanos. I am married. I have four children. I, I like to play football. Sorry, I like to eat pupusas and pizza, especially pizza. Mm, yummy, yummy. And I like Barcelona. En Alianza, right? Albos, right? I like the fútbol and, and that's it, right? So that is my introduction. Okay. Uh, Silvia me dice que necesita el link para el grupo de WhatsApp. Uh -huh. Vaya, eh, Silvia, le explico cómo es la situación, ¿verdad? Este para ingresar al grupo de WhatsApp. Tiene que ir al correo eh, que le enviaron, Silvia, y ahí darle, darle unirse al grupo. Ok, es que hasta ahora me uní. Ah, entonces okay. no, ajá, no, 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 tengo información. Ah, ya, ya otra le entendí, sí, ya le entendí. Uh -huh. Como se unió tarde, no, no, sí, sí. No, no alcanzó no, a. Dejar. No puedo ver los, los mensajes anteriores. Te lo voy a reenviar. Al terminar Gracias. la clase, inmediatamente yo se lo reenvío. Ya le entendí, yo pensé que no estaba en el grupo, pero sí, estaba, ¿verdad? Oh, no. okay. sí está, ¿verdad? Correcto, sí, sí, muy bien. Gracias. Ok. Now, ladies and gentlemen, Marvin Vázquez. Hello, good evening to all. Good evening. Uh, my name is Marvin Vázquez, I am living Santa Tecla. I have three children. I like to play football and basketball. I official on the Real Madrid, Ala oh. Madrid, Ooh. and Alianza. <laughs> okay, that's okay. That's okay, Marvin. <laughs> okay. Uh, I like uh, my favorite food is pizza hamburger Ooh. and beef. <laughs> mm, mm. It's all <laughs> nice, Marvin. Thank you very much. No, listen, Real Madrid is excellent, team, right? Yeah, very good. Now Eh, who's next? Ana, please, your introduction, Ana. Eh, good evening. Eh, good evening. I, I, my name is Ana Marina. I live in Nuevo Cuzcatlán, este eh, condado Santa Elena. La Libertad, eh, right? Ana, Ana, sí. la Libertad. La, la libertad. Yeah. I have four daughters. Eh, four eh, girls. Yes, I am married. Uh, I, I, I live, pupus I, live pupusas. I, like pupusas. Uh -huh. I like I like um, I like I like go to the supermarket uh -huh. go to the supermarket um, I I am business administration. Thank you Anna and welcome totally. to the group. Thank you. thank you very much. Okay, who's next, Grisel? Please welcome Grisel. Good night. My name is Grisel Valdez. I live in San Bartolomé Perulapía, Cupatlan. I don't yeah. have any children. Um, I like to eat pupusas and quesadillas. And my hobby is um, dancing. And, you're, a, you're a good dancer, Grisel. Nice. Uh, not very much. <laughs> okay. So, so, so. And I, my years old is 22 years old. I have 22 years old. Okay. And only that. Only that. Thank you, Grisel. And listen, what is your favorite uh, TV program, Grisel? I don't like watch TV. Ah, oh, you don't uh, like to watch TV. Uh, watch a movie or a series. <laughs> okay, but especially in English, right, Grisel? Watch movies in English, eh? Please. <laughs> okay. Only, only time. Okay, thank you, thank you very much. Now, Jose Guadron, welcome, Jose. Welcome, teacher. Hi. Good hi, evening. Hi. My name is Jose Guadron. I live in Metapan City, in Santa Ana. El Salvador. <laughs> okay. I have 43 years old. I am. I, I am. Mm -hmm. I am 43 years old. There is I it. like coffee. Coffee fan. <laughs> yeah, teacher. And where is the uh, semita? Hey, José, where is the semita? No, quesadilla. Oh, my God. <laughs> La, <laughs> yeah, okay. Yeah. Only coffee, no more, <laughs> no more, right? That, that, that is the dinner, Jose. <laughs> yes, teacher. Okay, I, un <laughs> I understand. Okay, do you have children, Jose? Yes, teacher, three children, and mm. um, two girls, and one boy. One boy, and uh, married and happy, happy married. Nice. Twenty-two years. <laughs> I love my. I love my wife. Yeah. Okay. Everything good. is my. <laughs> everything is my. I, just, everything. I know. She's she's close, right? Como está yes. ahí enfrente está diciendo. Nah. No. No. Siempre, no. No. Nah, nah. Nah. Every, siempre, every time. <laughs> like me, right? I love my wife, so we're happy, married, Jose. <laughs> yeah. <laughs> and, teacher. And we are parents, right, Jose? Listen. Yeah, nice. Okay, say hello to your wife and and congratulations to to be married for a long time, right? Felicitaciones por estar casados uh, durante mucho tiempo. Congratulations. It's very difficult. <laughs> <laughs> nice. Yeah. Thank you. Nice. Ah, <laughs> Okay, uh, teacher. Salame. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. Now, who's next? Ricardo. Hello, Ricardo. Welcome back. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Eh, pues, my name is Ricardo Sanchez. I live in Tonacatepeque, San mm, I, Salvador. I live in Tonacatepeque, huh? I live. Um, I like um, pupusas, uh, uh, burritos. Ooh, uh, delicious. I like um, play soccer. Uh, solamente. Only. Oh, come on, Ricardo. I work in <laughs> I work, I work in uh -huh. the uh, text to feel. <laughs> text to feel, right? A Ricardo or, le damos permiso yes. a hacer promoción. <laughs> okay. <laughs> That's okay, right? Yes. Thank you, Ricardo. Yes. Thank you very much. Okay, who's next? Okay. Yolanda, Jolie, welcome. Welcome back. Hi, teacher. Good Hi. evening, people. My name is Yolanda Velazquez. I live in Metapan. I love food. <laughs> oh. I love dancing. Oh, nice. I love um, I love um, sleep, sleeping. Mm. Yeah. <laughs> and I like uh, Sorry, I, I play I play I like to play basketball. I'm never <laughs> Nice. And um, I like to eat pasta Italian food. And, yeah. <laughs> and I don't have any children. I live with my family. I have two I have three siblings. Three siblings. Uh, oh. Yeah, two sisters and one brother. And only that. Do you have pets, Jolie? No. No pets. <laughs> no, those. No. Oh, but I, I like it. Uh -huh. <laughs> someday, someday, right? <laughs> yeah. Thank, thank you and welcome back, Jolie. Okay. Thank you. Good. Who's next? Oscar Chavez, a new student. Welcome, Oscar. Hi. Hi. Uh, do you listen? Yes, yes, we listen. Hi, uh, uh, my name is uh, Oscar Chavez. I I am 36 old years. Mm -hmm. uh, I am married. I have two children. Two children. Uh, eh, they are boys or girls, Oscar? Boys. Uh, boys. Two boys. Two boys. Nice. Very good. Yeah, a, a little dog. Ah, oh, okay. Ah, Schnauzer. Schnauzer. <laughs> My goodness, I love the Schnauzer, right? The classical beer, right? La, la barbita clásica, right, Oscar? <laughs> nice. Yes, yes. And I heard this uh, solo que he escuchado que son bien delicados, ¿verdad? Hay que ser cuidadoso con la comida y todo, okay. <laughs> sí. Yeah, sí, right? Sí. Okay. Uh, you, uh, I I eat uh, I I live in Soyapango. Oh, uh, soy. I eat de eh, show eh, carne no recuerdo cómo he dicho meat, eh, meat 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 mm -hmm. eh, carnitasas grill grill beef right mm -hmm. I, I listen the music I like listen the music uh, very much by uh, uh, okay. gender <laughs> ok listen oscar i have news for you le tengo noticias y a todos en el grupo eh, esta vez vamos a mandar eh, videos eh, con una programación específica, ¿verdad? Los lunes, vocabulario. Los martes, gramática. Los miércoles, listening. Y los jueves, para Oscar que le gusta la música, music. Les vamos a mandar unos videos de música para que practiquen, ¿right? Y los okay. viernes, videos de conversación, ¿ok? Para que practiquen. Ok, okay Oscar. I en... have a yes, Grisel? Um... Bueno, ¿se subirían a una hora específica o durante el día uno podría verlo? Eh, bueno, como van a caer en el grupo, pues los vamos a subir a diario, pero ese no es evaluado, eso es solo para que ustedes eh, practiquen. Only su... practice. Uh -huh, that's it. Ok. Perdón que sí. re remarque esto, ¿verdad? Pero lo único evaluado sería eh, lo de la plataforma, ¿sí? sí Okay. más es, es material que yo les envío para que ustedes practiquen verdad para que no hay excusas de decir tiche yo no puedo no ahí está ahí va a estar todo verdad ok thank you now Oscar eh, anything else algo más que nos quiere agregar Oscar eh, so so that only that for only the moment you good now who's next yes. thank you thank you very much now Criseida right good evening good evening criselda welcome back thank you teacher i am criselda Pies. i live in metapan i am 28 years old i like to cook i like listen to music i like watching tv okay very good you like to watch tv thank you Thank you, Criseida. Now, let me see who's next. Alexander Barrera. Mr. Barrera, welcome. Hi, teacher. Hi, welcome. Hi, everyone. Uh, my name is Alexander Barrera. I, I am 25 years old. 25, right? Very sipotón, Alexander. <laughs> I live in San Salvador. Um Sima 4 Sima 4 okay yeah I oh. like to eat a uh, pizza Delicious. I don't have children for moment for the moment, right? <laughs> right. But in the future Alexandra, how many children do you plan to have? How many children I like gustaría I would like I would like. Uh -huh. I would like uh, two. Okay, two. That's okay. Mm. Twins. Twins. Uh, twins. twins. <laughs> yeah. <laughs> okay. I imagine in your family you have twins, right? So maybe it's possible. Alexander. Yeah. Try. Pero mire, en el intento no vaya a llenarse con varios. De repente vamos a decir cinco niños. No. Okay, good, Alexander. Thank you. Thank you very um, much. What else? Only that. Only that? Okay, thank you, Alexander. Thank you very much. And welcome back. Now let me thank see who's too. next. Uh, Carla Ortiz. Hello, Carla. Hello, teacher. Welcome. My name is Carla Ortiz. I live in Apopa, mm -hmm. San Salvador. I have one daughter. Mm -hmm. now, what's her um, name? What's her name? Her name is Stacy. Oh, Stacy. Nice, very elegant. Yes. Right. Um, I work in. ¿Cómo se dice? Ay. Gestor de cobros. Gestor de cobros. Eh, maybe, let me see. Um... Collector. Maybe cole collector. No, I don't know. Come on, lo vamos a apuntar porque si no gestor de cobros. Mañana okay. se lo tengo ya listo. Gestor <laughs> okay. de cobros. please. Collection managers. Co colec collector manager. Va, ahí Collector manager. Thank you very much. You. Collector I am, manager. I am nice. collector manager. Okay. Um, only that. Only that. It's enough, Carla. Oh. Thank you. Thank you very much and welcome back. Right. Okay. okay. Now, who's next? Oscar, Mr. Aparicio, hello. Hello, my name is Oscar Martinez. I live in Metapan. I, I play soccer. I work in Holcim. Holcim, right? The best cement in El Salvador, right? El mejor cemento, right? Yes. Okay, thank you, Oscar. And what do you like to do in your free time, Oscar? What? What do you like to do in your free time? Uh, ah, okay, nice. Especially English, right, Oscar? Yes. <laughs> okay, excellent. <laughs> nice. Thank you very much. Good. Who's next? Silvia? Hello, Silvia. Welcome. Hello, hello. hello. Hi Silvia. Make the introduction. It presentes um, el grupo silvia come on. hi, everyone. Hi. my name is silvia. i'm 46 years old. i was born in san salvador, but i live in san miguel. i'm married. i have two girls. I'm, i have a sewing workshop. oh, nice. i love making a dress. Ah, uh -huh. you're a uh, a, a modist and a yeah. seamstress, seamstress, right? Yeah. Seamstress, eh, costurera y modista, right? Nice. Thanks. Uh, I have a cat. Meow, meow. What's the name of the cat? Her name is Manchita Garcia. Uh -huh. Oh my goodness! <laughs> Hasta apellido right? <laughs> nice. <laughs> <Sí>. <laughs> Okay. I like to, I like listen to music. Mm -hmm. Nice. Um, only the, only that. that. And you like quesadillas and pupusas too, right? <laughs> yeah. Yeah, all Salvadorian, right? I heard that yeah. the, the quesadillas of Santana are delicious, right? But I imagine in San Miguel too, right? Silvia? Eh, it's yes. delicious. Delicious, I imagine, right? Thank you, thank you, Silvia. Okay, now Michelle Munoz, right? Michelle, welcome to the group, Michelle. Hi, teacher. Hi. Uh, good evening, everybody. Uh, my name is Michelle Munoz Bell. I am 18. Oh, I don't have children, very but I have six dogs. So six, uh, six dogs. Oh, my yes. goodness. <laughs> Congratulations. I live in Zoyapango too too. Mm -hmm. um, I like eat, to eat tacos, and I like to play volleyball. Interesting, Michelle. Very good. Very young. And listen, you—you're uh, helping dogs, right? Yes. Yes. With my sister. With your sister. Okay. Good. Yes. Uh, I love dogs, right? Uh, I mean, I like cats, Sylvia too, but. Honestly, I prefer the dogs. Mm. <laughs> no, no, cats are beautiful too. <laughs> okay, I have a dog that uh, his name is Polar, right? One of these days, I will show you my dog, right? Uh, and that's it. Thank you, Michelle. Now, let me see who's next. Uh, Sarah, right? Hello, Sarah. Sarah, hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. Welcome back, Sara. Hello, my name is Sara Estrada. I live in, in Metapan. I am 35 years old. I like to eat pupusas and tacos. Taquitos. Sí. <laughs> mm -hmm. um, I have two boys. Oh. and one girls three children ah oh, nice yes. <laughs> um, my hobby is baking with my family excellent only that only that sarah okay thank you very much <laughs> and welcome back sarah okay thank now let me see who's next henry hello henry welcome hello teacher my name is Henry Linares. I am 23 years old. I am a student in business administration. Oh. Um, Where do you study, Henry? Uh, Universidad Salvador. U.S. Nice. Um, I don't have any children. Um, for the I like moment. to play soccer. Henry, for, for the, the moment. moment. <laughs> for the moment okay and what is Only your that. what is your position when you play uh, henry you're a defender midfielder forward or goalkeeper midfielder oh nice the position of um, the position of uh, i don't know uh, xavier hernandez right remember Xavi hernandez uh-huh yes so -so. midfielder right <laughs> so so <laughs> okay good thank you thank you henry Okay, let me see who's next, Lillian. Hello, Lillian. Hi, teacher. Hi, welcome back. Hi, um, my name is Lillian Galvez. I am Mary. I had two son, boy. Two boys. Mm -hmm. I work in human resources, but also professor. Okay. I live in San Salvador. I love travel. I like watch a normal movie. Mm, interesting. And I like it uh, tacos. Taquitos. Everybody likes taquitos here, right? Todos le gustan los taquitos en este grupo. Nice. Yes. I love taquitos too. <laughs> yes. Nice. Very good. Welcome, teacher. Welcome to you, Lillian, again, right? Reloaded, recargada, right? <laughs> nice. Oh, no, come on, Lillian. Say, yes, I am I'm tired. I, am I, reloaded. I, oh, I know. Esta hora sí sido un poquito cansado, pero congratulations to you and to all the group, right? Todos los del grupo que están haciendo este esfuerzo. Thank you. A esta hora ya, José Guadrón ya se no está durmiendo, verdad? Pero de cansancio. <laughs> ok. Y pues es un gran esfuerzo. Congratulations to everybody. Congratulations. Let me see. Eh, niña, I forgot niña, someone. Niña. Okay, siempre a veces so, escucho la, las vocecitas de sus bebés ahí. Créame que me alegra muchísimo porque. <ríe> ni, ni. <ríe> nice. Okay. Eh, ¿Me faltó alguien más? Jenny, right? Hi. Hello, Jenny. Hi, Jenny. Yes. Yes. My name is Jenny. Ok, Jenny. Introduce to the class, please. Okay. 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 My name is Jenny Ramos. Jenny, I live in Sonsonate. You You have a baby there, right, Jenny? Yes. Uh huh. It's a, yes. You say hello, hello. Two baby. <laughs> I tao, have two baby. <laughs> su hello, hello. <laughs> nice. Yes. <laughs> okay, continue, Jenny. You live in Sonsonate. <laughs> what do you like to do in your free time, Jenny? Okay. I live in Sonsonate. I work in. I my free time. I listen to music. I read the books. Hola. Play. Hello. Play. Uh... Hello. Play the guitar? The guitar. Oh, Only that. that. <laughs> yes. No. <laughs> no. What's his name? What's his name? Jenny, what's his name? What's the name sí. of the, your son? Hensel. Hensel. Hello, Hensel. Hello. Ah, his name is Hensel Jair. Oh, Hello. Hensel Jair. Yeah. Hello. Hello. <laughs> okay. <laughs> okay, congratulations. No <laughs> <laughs> no okay, thank you. Thank you. you. <laughs> Now let me see, anybody else? Se me olvidó alguien en el grupo? Nadie bueno, más? Buenas noches. Eh. <laughs> ok, ya estamos todos, ¿verdad? Let me see. Si alguien me faltó, me dice por favor, porque ya voy a comenzar la clase, ¿no? no. Nobody? ¿A oh, quién me faltó? Sorry. Brenda. Permítame, Brenda, que no la ubico. Ando perdido aquí en el en mi pantalla <laughs> okay haga su presentación Brenda Caman good, good evening my name is Brenda Stewart I live from um, and I have one child one child only one Brenda yes okay good um, um, Uh -huh. Okay, lo último que hacíamos es lo copiamos, Brenda. I have ah, okay. A... okay. And what do you like to do in your free time, Brenda? Sorry. Uh -huh. Okay. And the last question, Brenda, what is your favorite food? Um, Real Madrid. Oh, no, I heard you say Real Madrid. No. Okay. Thank you, Brenda. Thank you very much. Okay, welcome back, Brenda. Welcome back. Eh, hay algunos problemitas ahí con el sonido, pero sí le copiamos. Especialmente okay especialmente lo de Real Madrid. ¿verdad? Ahí eh, van a estar algunos alegres, como Ricardo se va a poner alegre cuando oye, oye el nombre Real Madrid. Very happy, ¿verdad? Right? Ok, good. Now let's go to the presentation. Um, let me see. I will start making the, the presentation. Just give me a second here. Ok, sharing screen. Vamos a compartir pantalla. Okay. Good. So this is the presentation for today. Just give me a second. Here, right. Pre-intermediate module one, right? Where are you from? Statement with the verb to be. Possessive adjectives. Right? This is the class for today. Eh, por el tiempo, pues creo que solo la presentación vamos a ver, ¿verdad? Pero mañana eh, seguiríamos con la plataforma. So let's start with the lesson objective, right? Marvin, can you read the objective for the class, please? Okay. Uh, lesson objectives. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met. Met and are introducing each other. Good. Thank you very much. Thank you. Now, uh, in the PowerPoint presentation, I introduced the vocabulary only for the conversation, right? This es is the vocabulary that we a ver to la in the conversation. So please pay attention. Member, beautiful, classmate, same, math, spell. Exciting, right? Only that. Now, please repeat after me, please. Member. 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 Beautiful. Uh, listen, vamos a apagar los micrófonos para mienta, ¿verdad? Este repetimos. But I'm watching you, okay? Pero los estoy viendo. Ahí si repiten. Okay? Good. Now, please. Again. Beautiful. Classmate, same math, spell, exciting. Good. Any question? Any question? Do you understand the words? Yes, teacher. Yes, okay, good. Now, so this is the vocabulary for the conversation. Now, let's go to the grammar part, right? So, uh, Oscar, do me a favor. Can you read the objective, Oscar? Oscar Chavez? Read aloud. Lo más fuerte que pueda, Oscar. Uh, lesson object, objective. By the end of the lesson, participants will be able to understand. And use possessive adjectives: my, your, his, her, its, all, their, and order the introduces their names and to express possession. Excellent. Thank you. So, in this case, the possessive adjective to indicate possession is my possession, right? Okay. Thank you. Now, uh, we are going to. To check the possessive adjectives, these are my, your, his, her, its, our, there. So come on, repeat us to me, please. My, your, his, her, its, our there. Now, examples, right? Examples. This is my book. My book. Let me check. My book. My book, right? Okay. This is your car. Your car. Those are their houses, their houses. These are her pencils. These are her pencils. Her is for a woman. Only for woman, right? Her pencil. This is our classroom. Our classroom. This is our Zoom class, right? This is its food. Su comida del gatito, del perrito, right? It's food. Those are his keys. This is for a man. His, right? Now, repeat after me, please. This is my book. That is your car. Those are their houses. These are her pencils. This is our classroom. This is its food. Those are his keys. Okay. Now we still have time. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ir a la plataforma. Y ver por lo menos un video para que tengamos idea, ¿verdad? En el caso de Ana, pues todavía no ha visto la plataforma, así que hoy la vamos a comenzar a ver, Ana, ¿ok? Now, we're going to start with a conversation. The conversation, ya repasamos el vocabulario, pues ahorita vamos a ver la conversación. It's, Where are you from? Where are you from? Listen, please. hello everyone welcome to the pre-intermediate course this is section 1 please call me beth in this lesson participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other hi everyone welcome to this class we we'll learn how to introduce ourselves and others for you to learn how to do so you need to listen to the following audio program remember that you may listen to the audio as many times as you need to and don't forget to practice it as well Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R Z A. Very good. Now, let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Club member. Hi. My name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Song He is here. Who's Song He? She's my classmate. My classmate. We're in the same math class. Mathematic, you know, math. We're in the same math class. Where is she from? Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia actually is Garza. How do you spell that? G A R Z A. Okay. Any question? No, no questions. Feature. Okay, good. No questions. Tomorrow we are going to see uh, the video, but let me let me tell you how to make commentaries. How to make commentaries? Give me a second. So look, you are going to add a post, and then make your commentary here. We have Marvin here. Look, ya tenemos a Marvin. Congratulations, Marvin. Ya dio su comentario, right? Okay, good. Uh, let me introduce my dog quería presentarle a mi perrito that's polar right oh, <laughs> it's bonito. a mal ma maltese right <laughs> goodbye goodbye take care have a good it's night beautiful. have it's a good how night you how, how you all how you all mm -hmm. he's two months old two months two months two months, two months yes. oh my right. god he's big He he's big <laughs> He's yeah. very young. It's a baby. <laughs> Listen, he can yeah. speak English. Goodbye. Have a good night. <laughs> yeah. Millennials. Uh, okay. <laughs> Do you understand English, Yes, he understands. He said, Come on, dog, come. And he yeah. said, Whoa, whoa. <laughs> <laughs> okay, good. So I don't know if you have any extra question. I repeat, tomorrow we're going to see the next video, right? The next video is about uh, possessive adjectives. Okay, examples. But today uh, it's enough. And don't forget to print the, the material, no se lo olvide imprimir el material, tener tenerlo a la mano, ¿okay? Because okay. tomorrow we're going to work in groups. Mañana sí vamos a trabajar en grupos, ¿okay? Hey, okay. So, okay. It, thanks. It was a pleasure. Bienvenidos a los nuevos también. <laughs> Okay, congratulations. Okay. Thank you. See you tomorrow. God bless you. God See you tomorrow. You sure. God, bless God bless you. Good night. Good night. Good night. Good night.